Ok, a ver, posiblemente porque sea un Cartu, ok, a un. ¿Quién es Smith? Nasir. Vaya a necesitar armarme un poco diferente. Ok, ¿qué me voy a armar? Me voy a ir así, me la voy a jugar. Para completar Trinity un poquito más rápido. Es que si me voy pociones, me va a meter la reata. Y prefiero ir agresivo para ganarle el early a ese Azir antes de que se ponga más fuerte. Así que vamos a cuidar la jungla, amiguitos. Un Kindred con lluvia de espadas, interesante. Vamos, hay que cuidar la entrada. El Karthus, pues en base, como debe ser. Claro que sí. Ok, entonces. Pues voy a jugar un poco agresivo. Muchos dicen que Irelia está muy nerfeada, que está fatal, que, ah, Dios mío, la nerfeada y. Ah, para mí sigue estando así, igual de OP. Tiene el mismo win rate, incluso creo que un poquito mejor. Y el buffo de la Q que le viene, pues va a ser mejor aún. Así que yo creo que bien jugada, sigue siendo fuerte. Sobre todo la movilidad. Entonces, pues bueno. Lo único malo es que la Q, si es verdad que se nota, sobre todo al principio, que te hace falta el daño extra así a los minions. Entonces, ya no es tan fácil las hitear con esta Q como antes, porque antes sí que era mucho más fácil. Mira, a ver. Entonces, pues eso. Como estoy jugando agresivo. Voy a tener que quedarme un poquito atrás. ¿Quién es? Un Kindred. Voy a guardiarle aquí. En caso de que quiera venir, pues estar atento. Y pues esperar. Esperar, amiguitos. Es lo que nos queda. Ok, mínimo le quitaron la marca al Kindred. Karthus hizo primero el cangrejo. Está bien. Parece que sí lo sabe jugar. A ver, como veo la cosa es que Azir se va a jugar muy bajo torre. Y eso la verdad me da un poquito de hueva. Porque. Ok, el Azir. ¡Wow! Entró en enfriamiento la Q-men. Creo que le están quitando el reto a este vato. Se lo quitaron. Bueno. Es normal que le intenten hacer counter jungla. A veces es lo que te digo ahí. Ese daño. Ese poquito daño que me faltó. Hubiera estado muy bien. Ok, voy a estar atento en caso de que vaya a Kindred directo con Karthus para pelear eso. Lo malo es que Kindred sí que me está haciendo presión. Wow, no encontró nada del Karthus ahí. Sí, ya sé, está haciendo. No puedo hacer nada ahí por ti, compañero. Solamente. Toca ver. Yo creo que Karthus debió hacer picuchillos. Yo cumplí con cuidarle el. Ay, no mames, me mamé. Ahí fallé eso, no me gustó. Ok. Si se te va el minion, el principal, pierdes las cargas de este fervor. Entonces perderlas es como perder gran parte de tu daño. No te puedes dar esa ventaja. Uno para uno. Ah, mala mía. Lo pude haber. No, no hubiera servido de nada que flashara, la verdad. De hecho, creo que salía perdiendo si flashaba. Voy a comprarme el mana. Siento que me está costando demasiado el sustain. El sustain en línea. Voy a comprarme el brillo. Después voy a ir al bacteriófago. Pero yo sabía que podía ganar eso. No tomé en cuenta si acaso el ignite también de Azir. Así que no pasa nada. Fue uno para uno. Voy a poner este ping en caso de que Kindred quiera estar como que invadiendo más a mi jungla. Pues para cuidarlo un poquito también, ¿no? Porque. Es parte de la tarea de ser midlane, cuidar a tu jungla. Uf. Sí, ya sé, amigo. Voy a guardiarlo. No voy a poner el ping aquí porque no creo que sirva de mucho.
Pero creo que ya lo hizo. ¿Viene para acá o qué? Ah, no me preocupo tanto, la verdad. Voy a poner el ping por aquí. No tiene visión Azir, así que... De hecho, ha perdido muchísima vida Azir con eso. Bien. Lo que no sé es si me está baiteando. Eso es lo que me preocupa, porque si me baitea... Ahí es donde yo puedo perder. Sí, ahí viene para acá, ya lo vi. Esa barrera no la tomé en cuenta. Me estaba baiteando tal vez un poquito. Pero le he ganado, así que estoy bien. Tomé en cuenta eso. Con que le pegara la R ya tenía el daño. Fue un poco raro, pero funcionó. Vamos a comprar el bacteriófago. La verdad es que necesito practicar más Irelia, porque antes la jugaba mucho más rápido. Siento que hizo muy lenta esa jugada. Cuidado. Ahora uno dicen, pero es que está muy nerfeada, ya no tiene el desarmar. Y si no desarma, no sirve. Pues, Dios mío, me sigue pegando un montón, sobre todo porque aumentaron un poquito el daño. Y ese mini stun o slow, porque la R es casi un stun, no te deja moverte. Sirve muchísimo. Sobre todo ahorita que ya tengo ventaja. Me falló eso, man. Mala mía. Pero mira, ahí cargué el fervor rápido. Y puedo pelear. Si lo hubiera jugado mejor, lo borraba, ¿eh? Lo borrábamos en un segundo. Como sé que Kindred está de este lado y me puede estar echando el ojo, vamos con más cuidado, ¿no? Creo que no ha guardiado aquí, no tiene visión. No, mala mía, ¿eh? No podía pelear eso, estaba Kindred al lado. Así que era muy peligroso intentar pelear sobre todo. No es nivel 6 todavía, pero mejor me espero a mi nivel. Aparte, si lo dejo bajo de vida... Otra vez, man, la misma puta jugada. Odio que hagan eso los malditos Azir. Es que es muy molesto porque te ponen justo donde ellos quieren, debajo de la torre. Y lo bueno que Irelia se puede zafar de eso por la movilidad de la Q. Y no tenía flash. Sí, pues ya sé. Sé que está la marca ahí. Voy a comprar botas. Vamos a maxear la W ahora. Y no hay manera de que me lo pueda quitar, porque pues, esa barrera, si no me equivoco, la única manera de pasarla... O sea, a un montón de campeones les cancela el salto, les cancela el la manera de desplazarse, ¿no? Por ejemplo, la Q de Lee Sin no funciona a través de ese muro y otras cosas, ¿no? Pero mínimo estamos ganando línea, así que bien ahí. Se lo llevó. ¿No se lo llevó? Ah, está bien. Perfecto. Se llevó el dragón. Ah, eso es un poquito malo, ¿eh? Esa barrera aquí es. Ah, me la anularon el guard. No me voy a poner a quitar ese guard ahí. Ok, parece que Azir ha desistido de la línea, así que lo que mejor puedo hacer es empujar. Intentar cobrar escudos de torre. Antes de que llegue. Que a lo mejor me llevo uno. No, ahí viene ya. No creo que me lleve ninguno. Tal vez sí, si activo esto. Uy, cuidado, que si hubiera tenido la R, no la contaba. ¿Me la alcancé a llevar?
Ah, como sea, ahorita le voy a entrar. Ok, voy a intentar hacer el salto alto. Ah, no me salió, man. Me faltó nada para el rango. Esa es como la manera en que más me gusta poner el stun direl y a saltar. Y aparte, Kindle me tiene marcado. O sea que... no la disimula, me quiere llevar. Me tiene en la mira ya ese Kindred. Así que, sin flash, dudo que pelee, la verdad. Vamos a ver. Kindred está haciendo eso. Voy a tirar los stun para que me den daño con el brillo. No pasa nada. Bien, ya me llevé uno. ¿Kindred está por bot? Parece que está. Oh, mira, ahí está. Le saco bastantes niveles, ojo. Pero sé que está el Azir y está esperándolo seguramente, así que no es buena idea. Oh, fuck. Mala mía, men. No tenía ni flash, no tenía mana. Como me quedé sin mana, eso fue bastante mala mía. Vamos a comprar Tiamat ahora. Fui primero Trinity porque me gusta más la Trinity al principio, la verdad. Siento que le da más power spack a Irelia, pero ya con Trinity y Tiamat, adiós a tu vida, amigo. Eso te lo nerfeo, te borro. Y los nerfs no hacen efecto. Así que vamos bien. Tal vez me confío un poquito contra Kindred, porque me pegó más de lo que esperaba. Incluso ni va fedeado. Ah, fue por la lluvia de espadas, man. Me pegó tres básicos muy rápido. Ah, como sea. Lo voy a jugar agresivo así ya. Ya con la Trinity estamos más que confiados. No tanto, pero va, mejor. Ya está. Bien. No fue el mejor combo, pero oye, mientras pegue. Vamos a tirar mid todo lo que pueda, men. Antes de que desaparezcan estos escudos, esto es oro gratis. Que lo tengo que aprovechar al máximo. Ok, la Vayne está ganando línea, eso me está ayudando. Y está Karthus peleando contra Kindred. ¿Quién gana eso? No creo que gane Karthus, la verdad. Pero bueno, me llevo un escudo. No problema, voy para allá. Ya voy para allá, yo lo encierro. Hay que cerrarle el camino a ese Kindred. A lo mejor intenta escapar. Ok, va para acá. Uf, mala mía, man. Porque va a tirar la R seguro ese Kindred. Oh, what? Bueno. Bueno. Ah, se escapó. Uf. Ok, compremos Tiamat. Nada mal. Ah, me quieres cancelar el back, perro. Vale. Si quieres pelear, te doy pelea. ¡No! ¡Hijo de puta! No. Fuck. Si hubiera tenido R, le ganaba eso. No sé por qué ahí. Juraría que tiré el stun a un minion o no lo alcancé a borrar, tal vez. Qué tonto, man. Oh, 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 oh. ¡Oh! ¡Maldita sea! Yo tirándome por el maldito stun, man. Me voy, man. Esto estoy muerto si me viene Kindred. ¡Maldición! ¡Maldito Karthus, man! Quería asistencia. Vale, le he ganado muy fácil la línea. Además, me he llevado bastantes escudos de torre. Entonces, de aquí vamos a Sterak. Vamos a completar. Ahí está. Todo perfecto. Por poquito. Y a mí, lo que se me hace roto Irelia es la movilidad de la Q. Si sabes usar los minions, es que, en serio, tienes una movilidad demasiado brutal. Oh, tengo que ver si voy para allá, ¿no? Se debía esperar un poquito más, ¿eh? Voy para allá. Le echo la mano. Voy para acá. Claro. Bueno.
Wow, tres. ¿Qué pedo con estos pingwars? O sea, hay tres pingwars aquí, ven. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto amor con la visión? Ya está, ya tenemos la movilidad, man. Aparte está ese, hay que quitarlo. Miren, voy a intentar hacer la carga. Dios, mala. No te vas, no te vas, no te vas. Te quedas aquí, compañero. Ya está. Voy a comprar. Me gustaría seguir empujando eso, pero la verdad lo veo bastante, bastante difícil. Mejor me enfoco en comprar lo que ya tengo. Vamos por el Starak. De hecho debería mejorar botas. Voy a comprar Tabis porque los que están fuertes parece ser que son los AD, que vendría siendo la Riven y Kindred. Pero bueno, ustedes se están dando cuenta, Irelia sigue pegando bastante bien. Y eso que yo llevo un montón sin jugarla, En serio, el último video que subí de Irelia me acuerdo que fue hace... como 5 meses. Y la verdad estoy súper fuera de práctica con el campeón. Porque en serio, si ven el video anterior se nota que lo manejaba mucho mejor. Se me fue el gordito, qué bueno. Pero ahora que lo spameé un montón cuando recién le hicieron el rework y pues era... Era bastante, bastante... vamos a ver. Lo que podemos ayudar. Agarraron muy mal posicionada la... Corres acá, corres acá. Vamos a ver si ese Karthus. Vamos acá. ¿What? Mala mía, men, Creí que lo borraba. Es que tiró un heal en el último milisegundo y con ese heal... No calculé completamente el daño. Creo que ganó. Creo que te confiaste demasiado, crack. Eres unas. Eres un. Se acaban de llevar al de este. Voy a ver si me llevo los picuchillos para trazar en farm al Kindred. Bien. Ahora farmemos mid. ¿Qué tenemos? Tenemos... ¿Estará el blue? Tal vez lo pueda esperar en el blue. No está. Nah, no tengo mana. Estoy peligrando demasiado estando aquí. Además, esta es la zona de Riven actualmente. Con el 5-1 me puede quitar la racha. Traigo una racha de 1000 de oro. Así que a esa Riven hay que andarle con cuidado. Dragón Infernal en 1.33. Pues bueno. Voy a vender esto. Nunca mejoré las pociones, la verdad. Vamos para allá. Eso se va a notar en la pelea, man. Va Riven para allá. Vamos a ver si podemos ayudar al equipo. Ay, Maokai, tú puedes, compañero. Bueno, no, la verdad es que vas 1-4, no puedes. Pero voy a ver si llego. Si ganas tiempo, le damos, si me ganas tiempo, carnal. Está easy. Man. Hola, amiga. ¡No! Maldición. Buenísima, perdón, men. Ese flash fue una basura, la verdad. Tardaba mucho en cargar la Q y la W, que diga. Juraría que la alcanzaba a dar, men. Report, F. Bueno, ni modo. Best flash Irelia ever. Si vienen para acá. La verdad es que no creo que tengan mucho que hacer aquí. Vamos. Ya está, ya el Kindred está tilted, así que eso juega a nuestro favor.
Ya tenemos para el stack. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Oh, me estaba... La quiero baitear, quiero que venga hacia acá. Ya está. Odio esa maldita Akumen, pero bueno, no he estudiado de nuevo. Gitlin. Se llevaron a la Lux, man. No lo vi, no vi esa ultimate. Es que como le aumentaron el rango de la ultimate a Caitlyn, ahora lo puede tirar desde mucho más lejos. Entonces eso no lo vi, la verdad. Vi como una línea, pero no le presté mucha atención. Desde acá la ultió, man, hasta acá, no mames. Ahora sí es una sniper la Caitlyn. Bien ahí. Uf, tengo que ir a bot, A ver si tiro una buena R, ganemos esto. Si agarra los minions, los segundos de atrás son los buenos para el stun. ¡Ay, se alcanzó! Bueno, me voy. Toca comprar. Creo que el heraldo, el varón lo podríamos hacer. Ok, tenemos esto. Vamos a comprar la hidra titánica. Va, 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 va. Y lo bueno que me han dejado mid, porque iba a ir soporte, lo típico que te toca autofill. Y la Lux me ha dejado mid, porque pues dijo, oye, vas a jugar una D porque somos mucho AP. Y como Vayne pierda línea, como esta Vayne no gane línea, ya estamos GG. Y sí, es verdad. Ah, man, siempre me falla ese combo. Tengo este track, compañero. Ok. No, quiero ayudar a Maokai. Señor Maokai, ayúdenlo. Wow, está arriba en bot. Bueno, se llevó a dos, pero... Se lo han llevado, así que... Tiramos top. Voy a ayudar a tirar con Maokai. Porque la Riven sí está haciendo bien su chamba y está dándome problemas. Sobre todo en otras líneas. Así que entre más rápido tiremos, pues mejor. Oh, men, tal vez tengo que ir a pelear allá con ella. ¿O no? No, no tiran, men. Karthus puede defender eso. No tienen tanta presión. Ya, con eso está bien. Dos torres, nada mal. No le pelees, bro. No le pelees, Karthus, que le estoy viendo la intención a Karthus de pelearle. No me parece muy buena. Tendrá que venir Kindred por aquí. Está muy lejos. Mi punto era tomarlo por sorpresa, pero no había manera. Vamos por acá. Vamos a comprar la Hidra Titánica y Ángel, seguramente. Cuidado que... Están los tres. No me van a dejar comprar, viejo. Van a estar aquí. Creo que esta torre ya la perdimos, La acabamos de perder. Como me ponga a hacer un fake check ahí, me borran. No, eso es muy mala pelea, Demasiado mala. Voy para allá a ver si puedo, man. Pero es que esa Riven está out. Está muy fuera de control. Lo tengo que dar focus a esta, man. Esta no me va a dejar. Vale, pues. ¿Querías pelear? Es que la estaba ignorando. La estaba dejando vivir. La estaba dejando vivir. Le dije, Riven, déjame en paz. No quiso, pues. Es como la escena de Goku. Cuando Freezer ya lo dejas vivir acá y lo ataca por detrás, pues igual así me sentí, man. Mal imbécil. Ahí está con escena clásica del anime. No, hasta para atrás, compañero. ¿Por qué? ¿No tienen visión aquí? ¿O sí? Con suerte puedo agarrar a alguien acá, pero no creo que Kindred está haciendo eso sin problemas. Seguramente hará su red también. No tiene guarda aquí, así que... Ah, bueno, sí que tiene. No voy a pelear eso, vete. Dragón de la tierra. Tengo que comprar ángel. No iba a comprar.
A ver, ¿cuánto? 2800 el ángel. Me va a faltar oro para completarlo. Ah, no. Matemáticas. Se nota que... no saqué bien la cuenta, man. Creí que iba a faltar como 200 de oro, pero me quedo de más. Ok, wow, Kindred está ahí. Cuidadito, que lo stunean. Buenísima, lo stunearon al último segundo. Así que no estuvo mal. Voy para acá. Necesito... ¿Necesito varón? Yo creo que es varón, ¿eh? Varón, 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 varón. Tenemos una Vayne, man. Es que con Vayne esto es un varón gratis. Sin duda. Vamos, varón. Ok, tengo la R lista. No deberían de poder entrarme en esto. Bien, a ver. ¡Qué molesto! Bueno, ese carto ya está pegando. Bien ahí, se están llevando. Se regresó. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Se mamó! La Riven me lo playaron. Bonito. Ni modo, amigo, el hambre. Se notó demasiado en esa. Voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Va a entrar, va a entrar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me están sangrando! ¡Madre mía! ¡No, Dios mío! Ay, yo no, ya me retiro, gente, me retiro de LOL. Ya, ustedes no han visto. Ok, ya, perdón. Perdonarme. ¡No me salió, man! Juraría que en esta parte es la mejor para poder flechar hacia allá, man. Qué asco, man, qué asco. Eso es triste, viejo. Ah, ¿me lo dejas? Wey, es que yo ni me dejaría el bufo después de ver eso, la verdad. O sea, yo instantáneamente me iría FK. La play del siglo. Esa es la play del siglo. No me salió, man. Lo he hecho un montón de veces. Ay, Dios mío, man. Qué asco. Ban instantáneo, man. Eso es que Riot Games, por favor. Vamos a tirar bot. Oh, mira. Oh, tranquila, 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 vieja. Tranquila, cálmese. Ah, tenía una doble ahí fácilmente, pero no tenía flash para deslizarme. La ultimate fue muy buena, la verdad. Perdón, gente. La mejor play que verás en tu vida. Eso es lo que es, man. Esa play... Es que ustedes no entenderían el alto nivel. Es que ya tengo... Vamos, vamos. No, no me jodas, man. No me jodas. Nah, tengo el Sterak, man. Tranquilo. Todo. ¿Y esto? ¿Qué, man? Oh, bueno. A ver. Lo alcancé a estudiar. Me salvo por... ¡Ay, no! ¡Ah! ¡A Caitlyn! Traigo ángel, así que... It's okay. Calculado, men. Al segundo. Al detalle. Perdonarme, gente. Like al video solo por esa jugada magistral. Que es que... Es increíble, men. Fue hermosa, fue hermosa. Por favor, mostrar la replay en cámara lenta. Riot Games... Ha quedado anonadado. O sea, soy acusado de script. O sea, es casi le quitaba el blue, mala mía, sorry. estoy anonadado aún por mi play. No lo sé, disculparme. Vamos a comprar el Liandry. ¿Sabes qué? No, sería. Sí, es Liandry porque. Ok, voy a comprar el Randio por. Hay dos campeones que usan críticos. Así que sí, hay que usarlo.
Hay que tirar el inhibidor de Mitty y hacer presión en otra línea para ganar. Pero la Riven es problemática. Sobre todo porque la Riven, si quiere, en un milisegundo me borra al AD Carry o al jungla. Creo que aquí podemos intentar algo. Sorry. La verdad planeaba entrar ahí, pero necesito que Mago que inicie mejor. Vamos por el inhibidor. Bien. El Karthus está haciendo lo suyo, tomando objetivos. Nosotros podemos tomar torres, inhibidores y ganar con eso. No todo es una teamfight. Podemos ir ahora por top. Ahora top. Porque forzar todo en una teamfight muchas veces suele ser innecesario. Simplemente es agruparse así, intentar tirar torres y ya está. Y con eso ganar el game. Además, Karthus le falta un poquito para la última y todavía. ¿Qué? Vamos a ir a por la torre. Oh, man. ¿Qué voy? Bien. Ah, ya con esto ganamos. Tengo ángel todavía, así que... Ah, miedoso. ¡Ya está, gente! Pues bueno, una partidita. Tranquilo, tranquilo, viejo. Ah, no, 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 no. Ahora se lo llevan. Llévenselo, llévenselo, llévenselo. Que no se vaya vivo. ¿No te vas vivo? ¡No! Casi, men. Y ya está, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!